Marcos Piñeda, en ENTÉRESE, ENTÉRESE. Bueno, pues vamos a comenzar. Con la más reciente sesión del Tribunal Electoral en el Estado de Morelos. Las magistradas dieron cita para una sesión plenaria virtual eh, pa, a fin de desahogar los proyectos de ser resolución relativos a las impugnaciones contra eh, los resultados y la entrega de constancias de mayoría a las y los diputados electos. Esto se llevó a cabo en dos partes. Una fue a las 7 de la tarde, la convocatoria el viernes pasado, se desahogaron estos que fueron, pues, eh, casos en los que mayormente se sobreselló, es decir, no se cumplían con los requisitos necesarios para entrar al fondo, al estudio de los, de los casos, y fueron la inmensa mayoría desechadas en ese sentido. No hubo modificaciones en esos primer paquete de 10 de los 12 distritos electorales, como tampoco hubo modificaciones en la sesión de hoy. Los que se trataron hoy fueron los recursos de impugnación que presentaron distintos partidos políticos y personas interesadas eh, con respecto a las elecciones de los distritos les decía uno y dos eh, con eh, su eh, residencia en Cuernavaca Morelos Cuernavaca tiene dos distritos electorales locales bueno pues en los distritos uno y dos se confirman los resultados y la entrega de constancias de mayoría distrito uno para Daniel Martínez Terrazas distrito dos para a Andrea Gordillo Vega, Andy Gordillo. Vamos a escuchar cómo fue eh, el resolutivo del día de hoy allá en el Tribunal Electoral en el Estado de Morelos. Es la presidenta magistrada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ixel Mendoza, en la sesión del día de hoy. Cuarto, se modifican los resultados consignados en el acta del cómputo final correspondiente al distrito primero con cabecera en Cuernavaca Morelos en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Quinto, se confirma la declaración de la validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral primero con cabecera en Cuernavaca Morelos, así como la entrega de las constancias respectivas. Y prosiguiendo con el desahogo del último punto del orden del día. Se instruye a la Secretaría General de cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada titular de la ponencia 2, Marta Elena Mejía. Con su indicación, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de inconformidad identificados con la clave T-RIN 55-2024-2 y sus acumulados promovidos por los partidos Morena de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección de la Diputación Local por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 2 en el Estado de Morelos, así como la declaratoria de validez de la elección, la expedición de la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, así como el acuerdo Impepac CDE segundo 11 2024. En síntesis, quienes se inconforman ante este órgano jurisdiccional controvierten esencialmente dos tópicos. Causales de nulidad de la elección, por supuesto, rebase de topes de gastos de campaña y diversas irregularidades que son infracciones a la normativa electoral atribuidas a la candidata electa en el distrito. Y dos, causales de nulidad de votación recibida en casilla por supuesta actualización de hipótesis marcadas en la ley. En la propuesta se propone determinar lo siguiente. En el TEM RIN 71-2024-2 se actualiza la hipótesis. Bien, eh, la siguiente voz fue la de la secretaria en el Pleno del de Tribunal Electoral en el Estado de Morelos. Con ello, pues, quedan confirmados los triunfos y la entrega de constancias de mayoría en esta parte del de proceso, de la parte judicial. Ya veremos, tendrán cuatro días para presentar alguna inconformidad a la sala regional quienes hayan presentado estas impugnaciones que fueron desechadas.